Ha llegado el día, amigas y amigos. Al fin ese clásico paseño. Fue culpa mía por haber pateado mal. Ya la gente está entrando al estadio. Estamos muy emocionados. Personalmente estoy muy, muy nervioso por los penales que voy a patear contra el Enrique Koch. Hermano, lo definamos a penales. Ya, de una, este domingo en el clásico, al medio tiempo. Pero sé que es un tronco y me tengo fe, la verdad. Vengo de Bolivia, vengo de Bolivia. Tierra, paraíso, corazón de Sudamérica. Plano Valle Oriente, esta canción es para mi gente. Vení, te invito a mi tierra y mi cultura. Ahí podemos ver las largas filas para entrar a la curva sur, donde está la hinchada del equipo de los Atigrados. Hola, hola, brother. Un saludito. ¡Es el Cochito! Al fin ha llegado el día. Aquí está el reto. Vámonos. No vas a cagar, vámonos, puta madre. ¡Está lleno el estadio, Coach! ¡Está lleno! ¡Oh! Ya, ¿por qué hay tanta gente? No te puedo creer nada. ¿Sabes qué? Estoy esperando que 20.000 personas se salgan para comprar un choripán o algo. Mira el tiempo, por favor. Y que nadie nos dé bola. Exacto. Tienes que poder, tienes que atajar. Le voy a meter. ¡Ay, estamos entrando! ¡Chita! ¡Ay, vamos! ¡Sacame de aquí! Está hola, Marianita, presentadora de Tigo Sports. Fría como el viento, peligrosa como el mar. Un gusto estar acá con Simón. Ay, bebé, hola. El gusto es mío. Los penales van a ser en el arco del Tigre. ¿Cómo va a ser? No es justo que los penales son... Claro. En la curva norte tiene que ser lo los penales. Lo que pasa es que el Tigre está allá. De local. El Tigre está de local, por eso va a ser en la curva del Tigre, en el arco del Tigre. ¡Está nervioso! ¿Cómo? ¿Yo? Yo vi que te entrenó Marco Riquelme, así que seguro que lo vas a hacer bien, Simón. Yo confirmo, Ni modo, este va a ser el arco en el que le voy a fusilar al Coach. ¡Hola, chicas! Es el ridículo aquí figureteando. Ellas son las gatitas del Tigre. Pues tenemos estos ponchitos para esperar nuestro turno. Oye, vamos a esperar que nuestros equipos... ¡Oye, estoy blogueando, cuate! El número 20, Rudy Cardoso. Listo, señores, damas y caballeros. Acaba de ingresar el papá Bolívar en cancha. Ellos cubren todos los partidos. Es una labor muy, muy fuerte. Ya va a comenzar el encuentro. Die Strongest contra Bolívar. Mira, Florina se viste de gala para recibir estos dos equipos que van a jugar. Por supuesto, el Tigre, la punta, y Bolívar, no sabemos qué. Atención, porque ya está en el gramado. Mira, Florina, el equipo atigrado que luce la camiseta oficial. También podemos ver la presencia del equipo de Bolívar, que ya ingresó un minuto nada más. Sigue calentando a la gente. Autorizado ahora, va a dar la instrucción Iván Méndez. En este momento comienza el fútbol. Sí. ¡Ya ha comenzado el clásico! ¡Ay, no puedo creer que estoy acá! ¡Acá está la hinchada del Bolívar! ¡Vamos, vieja escuela, carajo! Para Pablo, lo bajó en el área. ¡Ay, casi me atrevo el Tigre! ¡Yo soy paseño! ¡Sonido del tambor! ¡Ha terminado el primer tiempo! Hola, hola La Paz, ¿cómo están? Soy Mariana Villarruel de Tigo Sports y vamos a hacer el reto de penales con Enrique Koch, que viene a representar a 10 troques, y con Simón dice que viene a representar a Bolívar. Así que ven, la gente de Bolívar, Simón está nervioso y la hinchada del Tigre para Koch, a ver. Chicos, empezamos a lo mejor de tres y nos vamos a ir al arco de yo primero. Claro. Ese no es un arquero, es una puta de Thank you.
puta. Acabo de perder el reto, muchachos. Qué huevada. Se siente feo, pero fue palazo. ¿De dónde soy? Soy de La Paz, orgullo de mi nación. Qué lindo, qué hermoso, carajo. Experiencia inolvidable. Qué lindo, chicos. ¿No? Qué cosa más hermosa. Sí. Chicos, terminamos el reto de los penales 3-2. El ganador acá, Enrique Koch. Vamos. Se llevó la victoria. ¿Cómo te sentís? No, me encantó, ¿sabes qué? Y más allá de ganar, fue la sensación de patear ante el público, compartir. Qué cosa hermosa. No, no me entiendo de la emoción. Qué experiencia más linda, sí. La verdad. Eso sí, ¿vos? Sí. Estábamos muy nerviosos al principio. Cuando entramos, ya borramos los nervios. Sí. Dijimos, vamos a disfrutar. La verdad, lo hemos disfrutado al 100%. Sí, sí. Un lindo palo, además, sí. Lindos goles. Oye, lindos goles. Lindos goles. Y aparte del público también. Sí, acompañó. Bueno, te acompañamos a vos porque estabas cerca. Bueno, somos locales. Claro. Claro. Pero bueno, espero que les haya gustado todo este reto de Tigo Sports. Así que, bien, chicos. Bien bueno, jugado, no, bien ganado. Gracias. Buen perdedor. Gracias. El balón que viene, atención, al medio. Le pegó el arco, qué golazo. Lo Fiero Ferreira. ¡Gol! La Academia le ha ganado a The Strongest por un tanto contra cero. Señoras y señores, el Superclásico 212 de la era.